Todo un sueño hecho realidad, estar al frente de la Barcelona World Race y compitiendo directamente con dos de los grandes de la clase. Los dos guipuzcoanos se aproximan con cautela al mítico Cabo de Hornos. Nosotros estamos aquí peleando, ¿no? Hemos estado muy cerca una vez y creemos que ahora, aunque nos hayamos quedado un poquito atrás, puede haber otra vez un poco de compresión en Cabo de Hornos y podemos volver a juntarnos, ¿no? Pasar el Cabo de Hornos en primera posición, donde pues ya pasarlo es un gran hecho, pues en primera posición todavía mejor. No será fácil, el Mapfre navega justo delante de una fuerte borrasca. Su objetivo es pasar Cabo de Hornos sin que los atrape. Si se adelanta o nos retrasamos nosotros, pues la verdad es que puede haber bastante viento y se puede complicar la cosa. Más la aceleración que hay siempre en Cabo de Hornos, pues bueno, se te puede complicar y por eso el objetivo es lo más rápido posible y aparte del papel para que no nos pille la borrasca. El grupo de cola se aproxima al estrecho de Cook para cruzar el ecuador de la Barcelona World Race. El grueso de la flota navega en fila india por el Océano Pacífico, pasando las puertas obligatorias de los hielos. Las opciones tácticas no son muchas y lo mejor es saltar de frente en frente para aprovechar al máximo el viento que los impulsa hacia el este. Los líderes preparan la entrada a Cabo de Hornos, muy conscientes de la meteorología. ¿Qué pasa, Pepe? Xavi, tío, ¿cómo va? Estoy haciendo un regatón, ¿eh? Me cago en la mar. ¡Pepe! ¡Pepe! Hace un frío de cojones aquí abajo, ¿eh? ¡Que vamos calzoncillos de pana! No llevamos estufa, ¿no? Vosotros sí que tenéis que darle caña, que los tenéis al lado. Me cago en la mar, que no se escapen. Que esa oportunidad no hay otra en la vida. No te preocupes, que no tienen mucha experiencia, esos pinchan. Estamos un poco cogiendo el ritmo, pero un poco tocados, porque el temporal último que pasamos, yo me di un golpe fuerte en las costillas, Alex también, y la verdad que nos cuesta. Hostia. Nos cuesta. Hay que recuperarse, tú, que todavía hay que quedar muchas millas por delante, ¿eh? Hay que quedar millas. A ti te quedan menos, ¿eh? Bueno, pues estamos navegando con el A5, toda la mayor y la trinqueta. Ahora mismo está bajando el viento. Nos va a pasar un frente que se está deshaciendo y va a entrar viento del sur, 130 nudos del sur. O sea que en las próximas 6-8 horas habremos trasluchado, arriado el esquí y seguramente estaremos yendo de través hacia la puerta bastante rápido. El Fòrum Marítim Català llegaba hoy a puerto de Wellington después de 60 días de navegación. Ludovica Glaor y Gerard Marín decidían hacer una parada técnica antes de afrontar el Pacífico. Pero el tema de potabilizadoras, el tema del agua dulce a mar que no tener es grave, ¿no? Entonces entrar en el Índico Sur sin garantías de poder hacer agua es peligroso. La embarcación catalano-francesa deberá estar amarrada durante un mínimo de 48 horas antes de volver a zarpar.